Salud. Salud. Te amo, mi amor. Salud, Robert. Salud por aquí, por el buena vibra de Roberto, que tiene la cartera llena de billetotes, ¿no? Y pues nos va a sacar del hoyo de mierda en el que nos metiste. Dani, compré unas nuevas cosas, te las quiero enseñar. Hazme caso, ¿con quién tanto hablas? Mi amigo. ¿Quién es? Ey, no, Cari, dámelo, dámelo. No, no me gusta que agarres mis cosas. ¿Agua turbia? Ya. Daniela y Vanessa son personas totalmente distintas, o sea que no se pueden mezclar. Lo que pasa en esta página, se queda en esta página. Ya. Tranquila. ¿Qué tiene de malo? Que es peligroso. Que te puede pasar algo, que nos pueden cachar. ¡Ya! ¡Tranquila! No me he visto con él. Pero bueno, esto me falta. Te explico, este güey está mala copa, ya lo conoces, y le encanta lucirse enfrente de los de la visita. ¿Ya se te subió? Sí, ¿te puedo servir más comida? No, gracias, Jules. No, está delicioso, ¿eh? No, o sea, no le has dicho. ¿Dicho qué, cabrón? No es nada que decir, güey. Es bueno la comunicación. Y fluir. Conectar, conectar. Así que dile, explícale, ¿no? ¿Por qué tuvo que hacer esta cena? Esta pinche cena de aquí para nuestro Salvador. Mark tiene los gimnasios en la quiebra. Es lo que pasa. Ay, Rubén, según hasta donde yo entiendo, Marco es el que trabaja y tú solamente te la pasas viajando. A ver, no, ahora sí me voy a meter. O sea, perdón, pero o sea, lo que está diciendo Chu es verdad. Mira, o sea, por favor, tú no lo conoces. No, yo sí lo conozco. No, no, a ver, no, 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 chica, no necesidad de pelearnos. Es que estamos comiendo, estamos chupando tranquilamente. La verdad, perdón. Sí, perdón, perdón. ¿Tú estás de acuerdo, sí o no? Hubo ahí un rollo de perdón, les pido perdón. Me alteré, ¿no? Salud. No pasa nada. Perdón. No, perdón, perdón, perdón. Sí, perdón. Ya todo, buena vibra, tranquilo, respiremos, amo, ¿no? Te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, tampoco te trepes mucho, porque sí, sí necesitamos tu billete, pero el dueño soy yo. Yo soy el pinche dueño. Así que tú eres el que te tienes que callar el hocico porque te pones bien pinche culera cuando estás haciendo berrinche y más borracha. Así es que, por favor, cierra el puto hocico ya. ¿Sabes por qué, gata? ¿Sabes por qué? Cuéntale, por favor, dile. Cuéntale cómo te rebotaron el pinche cheque. Es que no es así. Pues porque no pudimos apartar el salón para la boda porque rebotaron el cheque. ¿A quién se le ocurre gastar millones de pesos, pendejo, en una boda? Por supuesto. Que no sabes cuánto va a durar. No mames, no digas pendejada. Es el segundo día. Yo no sé si sea verdad, güey. Que le rebotaron el cheque, no sé. Te estoy hablando. Te estoy escuchando, amor. No parece. No te dije porque no te quería preocupar. Ay, por Dios, Marco, no soy una niña. A ver, el que tuvo la culpa de todo fue Rubén. A ver, él dijo exactamente lo contrario. No. ¿Me no, quieres no. ver la cara? No, mi amor, te estoy explicando cómo pasaron las cosas. El cabrón quería que yo pidiera esos equipos y pues eso fue lo que hice. Mira, la verdad es que estás muy raro y no solamente con lo de Rubén. También por lo de Gabriel. Él no se acostó con el stripper. ¿Con qué? ¿Eso te dijo, güey? O sea, te lo negó. A ver, no se trata de él, se trata de por qué me estás mintiendo. Es que no te estoy mintiendo. O sea, yo no estaba ahí. O sea, lo que pasó fue, se metieron los dos güeyes a un cuarto, horas. Pues yo no estaba ahí checando qué estaban haciendo, ¿no? O sea, no sé si estaban hablando de fútbol, si estaban echando patrulla, no sé. O sea, yo me imaginé que pasó algo entre ellos, nada más. Mira. ¿Y por qué chingados siempre acabamos hablando de Gabriel? Es que no es Gabriel, ya te lo dije. Es que te la pasas mintiéndome, carajo. No te estoy mintiendo, otra vez la pinche burra al trigo.
Ya te estoy diciendo la verdad de todo, amor. Neta, ya no quiero pelear. No peleamos. Mira, yo sé que hay algo más. Y tú también lo sabes. ¿Más de qué? Sí, me estás mintiendo. No, ¿a dónde vas? No, ya no quiero pelear. Ay, ¿dónde? Ey, ya, ey, ¿a dónde ya vas? Ya, no me hables. ¿Qué pasa? Todo. Y estoy metida en esto, estoy contigo. Y no te voy a soltar la mano nunca, ¿ok? Volteme a ver. Tú eres muy fuerte. Tú eres un hombre sumamente inteligente. Vamos. ¿Qué onda? Hola, hermano. ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? Ah, no. Qué bueno que estás despierto. ¿Todo bien? Rubén desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, desapareció. Ayer fuimos a una comida, salió súper enojado, bebió mucho y no está en la cama. Y necesito que me ayudes a encontrarlo. ¿Contigo? Conmigo, no sé, con la vida, no sé. O sea, simplemente agarró su coche y se largó. Sí, sí, yo chequé y no está el coche. ¿Tiene las placas? Sí, sí las tengo. A ver, pásamelas. Ay, ya no puedo más. ¡Puta madre! ¿Dónde está? ¿Quién no está? No está. ¿Cómo no está? No está, perdón, no está. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo? Pero tú me dijiste que era aquí. Camina. No está.